Contemplaré tu rostro, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atienda mi clamor. Presta oído a mi plegaria. Porque en mis labios no hay falsedad. Tú me das justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, me encontrarás limpio, no hallarás malicia en mí. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mi palabra. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Escóndeme a la sombra de tus alas, Señor. Pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, del versículo 32 al 38. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos temores atan nuestra lengua, que no nos permiten hablar, que no nos permiten expresarnos bien, comunicarnos en forma clara? ¿Cuántas perturbaciones hay en el corazón que tenemos miedo de hablar con Jesús?
¿Cuántas situaciones nos enmudeces, nos quitan el habla? Nos enmudecen y nos dejan paralizados. Eso también es un buen motivo para ir junto a Jesús, para encontrarnos con Él, porque el Señor tiene todo el poder y la autoridad para hacernos libres, para expulsar demonios, para desatar nuestra lengua, para arrancar de nuestros corazones el temor, todo aquello que nos pueda atar, manipular. La multitud admirada decía: jamás se vio nada igual en Israel. Abramos el corazón para que el Señor pueda obrar maravillas en nosotros. Por más difíciles que sean las situaciones de cambiar, de modificar, el Señor lo puede hacer. ¿Hace cuánto tiempo estás con ese miedo dentro tuyo, con esa duda en tu corazón, con los ojos cerrados para no ver la verdad, aniquilado en ese lugar? Hoy tu ángel de la guarda te lleva a Jesús. Jesús se presenta ante ti para liberarte, para expulsar toda presencia maligna que pueda haber en tu vida y en la mía. Ahí donde estás, donde no hay diálogo, donde no hay paz, donde no hay buen ambiente, donde no hay alegría, donde no hay esperanza, ahí es donde debemos darle lugar a Jesús. Y es una buena ocasión para darnos cuenta a quién tenemos de nuestro lado, quién es el Señor, y sobre todo experimentar su amor, que nos quiere libres. Jesús recorría ciudades y pueblos enteros, proclamando la buena noticia, es decir, llevando alegría, llevando esperanza, sembrando paz y curando todas las enfermedades y dolencias. Yo te puedo asegurar que hay situaciones que solamente Jesús podrá superarlas. Solo el Señor podrá sanarlas. Hasta los psicólogos y psiquiatras, que pueden tener muchas herramientas en sus manos, están convencidos de que uno no puede cambiar, de que uno quizás puede algunas situaciones de nuestra vida, aspectos, puedan madurar, pero no creen en un cambio. Hoy el Evangelio nos habla de que Jesús cambia vidas y corazones, y lo puede hacer de una forma que solamente Él sabe. Jesús cura las enfermedades y dolencias. No tengas miedo. Estamos en manos de Dios. Mucha gente se acercaba a Jesús. Una multitud. El Señor, al verlos, tuvo compasión de ellos, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Basta que salgas y des unos pasos
en tu hogar, en tu barrio, en la ciudad, donde te encuentres, y mires al rostro de las personas. ¿Cuántos están desorientados, perdidos, fatigados, agobiados y cansados? Hoy el Señor nos ve, nos busca y quiere rescatarnos, quiere dar vida a nuestra vida. Él es el buen pastor. Deja entrar a Jesús en tu corazón. Deja que te mire. Deja que te hable con amor. Y deja también que Él hoy, a vos y a mí, nos pueda enviar donde Él quiera. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. El mundo necesita trabajadores del reino. ¿Estamos dispuestos a trabajar con Jesús para el bien de las almas? Venga a desatar nuestros brazos para poder abrazarlo. Venga a imprimir en nuestros corazones sus mismos sentimientos para amar a Dios y servirlo a nuestros hermanos en las pequeñas cosas de cada día. Te necesitamos, Señor. Tú eres grande. Tú eres Dios. Tú eres Padre. Nosotros te rogamos por intercesión y con la ayuda de la Virgen Santísima, de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los ha esclavizado. Santos, vengan en ayuda nuestra, los necesitamos. De la angustia, las obsesiones, del odio, la fornicación y la envidia, de los pensamientos de celos, de rabia, de muerte, de la sordera, de todo pensamiento de suicidio y de aborto, de toda forma de desorden sexual, del egoísmo, de la división de la familia, de los miedos, de la amistad mala, de toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto. Nosotros te rogamos, líbranos, Señor. Padre nuestro, que estás en el
cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Te entregamos, Señor, las intenciones de Julia, de Diego, de Vale. Te pedimos por Mauricio, te pedimos por Rosy, te pedimos por Miriam, por su salud, por sus intenciones, por Elisa, por Blanqui, te pedimos por Liz, por Luz, te pedimos por María, te pedimos, Señor, por María, te pedimos, amado Señor, por Emi, por Analía, por Matías, te pedimos por Lourdes, por Mara, te pedimos por Ana, te pedimos por Anita. Te pedimos, Señor, por las intenciones de Daisy, de Tele. Te pedimos por Antonia, por Lidia, por Elizabeth. Te pedimos y te suplicamos, Señor, por todo lo que hoy vamos a hacer, por cuanto anhelamos en el corazón, para que vivamos en tu presencia. Danos la gracia, Señor, de seguirte. Y danos la gracia, Señor, de ser generosos y de servirte en las pequeñas cosas de cada día, compartiendo tus enseñanzas, orando con los hermanos, intercediendo por el mundo entero, escuchando a quien necesita, dando una palabra de consejo a aquel que se la espera, calmando la sed de aquel que tiene sed, compartiendo un plato de comida con aquel que no la tiene. Amado Señor, configúranos en ti. Cada vez queremos asemejarnos más a vos, Jesús. Danos tus mismos sentimientos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nos bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras. Algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Yes.